Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de viajes en scooter 150. En el último capítulo subí por una carretera llena de curvas, por la montaña del Dades, para después llegar al estrecho camino que atraviesa el río del mismo nombre. Y salir a una zona de campos de cultivo donde pude ver a varias personas trabajando sus tierras. Así que, sin más, vamos a ver qué pasó a continuación. Aquí cometí el primer error del viaje, que fue seguir por esta carretera, ya que tenía que dar la vuelta para ir a la otra garganta del Todra, que se encontraba a 110 kilómetros, lo que me llevó hasta un camino que estaba en construcción lleno de piedras grandes por la que iban solo vehículos 4x4 y mi moto no estaba preparada para ese camino, en el cual tuve que recorrer varios kilómetros para después dar marcha atrás. Fue un tiempo perdido, pero esto también pasa mucho en los viajes. Yo creo que no hay más asfalto y me falta una hora y media. Muy mal. Hello. All the for there. All the... Another. La verdad que el chico por gestos se entendía perfectamente. Todo ese camino estaba muy empedrado y no podía seguir por ahí. No había ni cobertura de móvil y los 4x4 no paraban de circular levantando el polvo. Definitivamente tenía que dar vuelta. Buah, me voy de aquí. Joder, qué mala pata, tío. Qué va por este. Si no puedo ir, se descompone la moto entera, tío. No, qué va. No me arriesgo. Un fallo en el motor, que antes casi no subía esta cuesta. Entonces el chico paró ahí y por si acaso necesito ayuda, pues que me ayude. Dice que el próximo taller está a 40 kilómetros. Ahora parece que sube la cuesta, pero antes no subía nada, ¿eh? Se queda. Y las cuestas se quedan mucho. Estamos haciendo el camino de vuelta hacia el Dades, porque por allá no se podía ir. Era un camino de tierra con muchas piedras. No había asfalto. Pues ahora voy a buscar primero un taller mecánico, que la moto no responde bien. No tiene fuerza, potencia. A subir cuestas no sube. En llano va bien. Igual coge los 60 kilómetros. Pero al subir cuesta se queda atrás. Un poco hecho polvo. No me esperaba otra avería. Si estuviera mejor averiado en Marrakech, estaría más tranquilo, ya que allí tienes 100 talleres. Todos muy buenos. Y al final, este chico se ofreció para llevarme a un taller que él conocía en una ciudad cercana. Así que me voy a fiar de él y a ver qué sucede. Pero ya adelanto que no va a ser nada bueno.
coming. In this night. Ah, but you need to sleep here, yes? Yeah. You camping? No, in a hotel. Hotel? Hotel, okay. Yes. Then, I need 5 hours yes. to fix the problem yes. in the motor. Yes, yes. Así, nada más llegar al mecánico, me dijo que necesitaba 5 horas para reparar, en principio, el motor. Y que seguramente lo iba a tener listo. Así que me tranquilizó un poco, la verdad, ya que parecía que sabía lo que hacía. Entonces, como estaba cansado, me fui a buscar un hotel para poder dejar todas las cosas y poder dormir en esta ciudad esa noche. It's bad, okay. This is the sandwich. It's blocked. Yeah, I'm going to go. Okay, this is the problem, the clutch. Y a los 10 minutos ya encontró el problema. La falta de potencia se debía al embrague, que estaba dañado. Otra vez. Siempre a vueltas con este fallo. Ya pasaron 3 horas desde que dejé la moto reparando, que al final parece ser que era del embrague. Entonces, a ver si me consiguió un embrague nuevo para la moto. Pasaron 3 horas y voy a ver qué tal está. Espero que no me lleve un susto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Al principio me dijera por WhatsApp que iban a poner un embrague nuevo, pero que no lo había disponible. Entonces pudieron reparar el viejo y que les costó mucho trabajo. No sé por qué. Pero bueno, si queda bien, perfecto. Ok. Perfecto. Okay. No need 5 times to clean the carburetor for this girl. No problem. No. It's fine. Going to a right. Okay. Bueno, pues ahora me decía que necesitaba 30 minutos para poner el embrague en la moto. Así que me fui a dar una vuelta por ahí y hacer un poco de tiempo, y al final creo que tardé más de 1 hora en volver, ya para darle tiempo suficiente para que pusiera la pieza. Bueno, pues estoy esperando que me arreglen la moto. El tema, fui por allí, por el taller. Aún no estaba lista, pero buenas noticias, ya que no tienen que cambiar el embrague. Dice el mecánico que simplemente lo reparó. Espero que me aguante mucho, no sé si aguantará ese embrague. No le tengo mucha fe. El tema es que estaba ahora lleno de motos de trabajo allí por todos los lados y me dijo si podía esperar media hora más. Bueno, pues le dije que sí, que no pasaba nada, que me iba a dar un paseo y me vine hasta aquí arriba. Subí todo por aquí, que hay todo caminos de tierra como este. Este sitio se llama, que se me olvidaba decirlo, Bumalne Dades. Está cerca del Dades, a 1 hora más o menos de la garganta. Ya reservé un hotel. La moto está por allí, dentro de ese recinto. Esas casas, que es todo de tierra también. Y ya reservé un hotel muy económico, ya os lo enseñaré después. No os sorprendáis mucho.
Bueno, vamos la segunda vez a recoger la moto. Ya pasaron 4 horas. Vamos a ver en qué estado está, si el embrague está listo y preparado y colocado. A ver qué nos pasa. That's fine. Fine. Finish. Look. Okay. ¿La probó ya? Ya, sí, ya. Do experiments. Do an experiment. Así pues, la solución que me dio es que hicieron un experimento para reparar el embrague. Eso sonaba muy mal. Pero bueno, no había otra solución en ese momento. Así que a probar nos toca. A ver. Ah, espera. Ah, no. Aceite no. Yes. Ya era súper de noche porque el mecánico estuvo arreglando otras motos antes que la mía y no daba terminado la reparación. Y luego empezó el problema del pago. En principio me pedía 100 euros y luego me bajó a 80, después de mucho negociar. Y se los di. Y me fui a un bar a tomar algo porque ya estaba estresado de estar allí toda la tarde esperando por la moto. Pero en el bar ya pensé que me habían timado. Y fui de vuelta para pedir la factura y llevársela a la policía. Y entonces la cosa ya cambió. Así, después de discutir un poco las cantidades de dinero, me devolvieron 40 euros entre los dos. Al final pude recuperar algo del pago inicial, ya que era súper elevado por el apaño de reparación de la moto. Y ya me fui a dormir al hotel bastante enojado del maltrato recibido en este taller. Solo deseaba que el embrague quedase bien reparado y me aguantase hasta Marrakech para poder revisarlo otra vez. Café. Café. Sí. Dirans, ok. Mucho mejor.
ya limpié un poco la, el resto de aceite del taller ayer, de la reparación del embrague, el barro que estaba aquí acumulado, gracias a este super calcetín que ya estaba rotísimo. Tenía un pequeño agujero por aquí que no veas. Pues este fue el hotel donde dormí anoche, el hotel restaurante Tamar Cite, por 10 euros la habitación. No estuvo mal. Y me dirijo a Marrakech porque tengo miedo a que me falle de nuevo el embrague. Ayer no me gustó mucho la reparación del embrague, tuve bastantes problemas con el mecánico y con el chico que me acompañó. Entre los dos armaron como un complot para cobrarme de más. El tema fue que primero me pidían, les di 80 euros, cosa que me parecía exagerado porque era repararon el embrague, es decir, no lo cambiaron nuevo. Trabajaría como máximo 2 horas, porque allí tenía un montón de motos. Cada vez que iba estaba arreglando otra moto, no estaba arreglando la mía. Así que estaría máximo 2 horas. La moto le cuesta acelerar, le cuesta arrancar. Se acelera mucho y casi que no anda. Y por las cuestas también le cuesta mucho. Va a haber que meterle un embrague nuevo, a ver si en Marrakech tienen. Y me cobraron 80 euros. Me cobraron 80 euros. Yo a regatear, mira que esto es demasiado por casi 2 horas de trabajo, no puede ser, cóbrame menos. Y yo le decía 50 euros ya. Mira, 50 euros es igual, venga, toma. Y el tío que no, que decía que fue mucho trabajo, que tal, que cutumba. En fin, que le pagué los 80 euros. Y después me fui pensando yo, vaya clavada me metieron. Y fui a un bar a tomar allí un refresco y pensar la jugada. Como el camarero ya lo conocía, le puse un mensaje en árabe y le dije, mira, 80 euros no es mucho por un trabajo de 2 horas de la moto y tal que me cobró el mecánico. Y dice él, sí, es mucho. ¿Tienes la factura? Vete a la policía con la factura y le reclamas. Entonces, en ese momento dije, bueno, vale, pues voy a ir de nuevo al mecánico, le pido la factura y se la llevo al policía. Sin más. Y ahí ya el mecánico dijo, no, está bien. Echó un poco para atrás y después de un poco discutir allí los precios, la cosa quedó en 40 euros. Me devolvió 40 euros. Pienso que ya fue suficiente, porque el embrague está mal reparado, vamos, es una medio chapuza para a ver si me alcanza hasta Marrakech, que son 5 horas y cuarto. Uf. Esperemos que aguante. Cuando te quieren estafar, te queda el cuerpo un poco jodido. Esto, pero bueno, tío, si el otro día en Marrakech, por la primera avería que tuve, que no quería arrancar la moto después de lavarla, estuvo el pobre chaval allí mecánico trabajando casi una hora, desmontando bujía, lavando, limpiándola, casi una hora, y me cobró, creo que fueron 3 o 4 euros. Como me iba a cobrar ahora aquí, 80 euros. Era ilógico, vamos. Era una estafa por todo el rollo. Muy mal, muy mal. Hay experiencias en los viajes jorobadas. No puede ser, chavales, no puede ser. Se acaba de parar la moto. Y huele como a quemado. Sí, mira. ¡Mierda! Está echando humo. En el embrague. Se jodió el embrague de nuevo, tío. ¡No! ¿Por qué otra vez? No hice ni 50 kilómetros.
Y como dice el dicho, qué bien se está cuando se está bien. Pero en estos momentos de realidad viajera no se estaba tan bien. Pero no queda otra que adaptarse a la situación e intentar dar con una solución. Esta vez tardaría bastante en llegar. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de la serie En Scooter por Marruecos. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos pronto, muy pronto. Ya lo verás en el próximo episodio por Marruecos. Chao, chao. Un saludazo enorme. Que tengas un buen día o una buena noche. Buah, menos mal que me quise ir ya.